Siguiente eres tú, hijito, ¿ah? Creo que... El siguiente es tu tina. El siguiente. Ya tiene mucho cabello. Hoy día es día de bañar la Sofía Fernanda. Está bien cochinita. Qué bueno. ¿Sabes qué el agua, Sofía? Lucía, mira. No, está que no deja abajo. Lucía, mira. No la deja abajo. Chiquitita bebé. Ay, chiquitita bebé. Vete a su padre, que con Sofi. Sofi, ¿qué tal tu baño, Sofi? ¿Qué he hecho? Tú eres next. Tú eres next. ¿Qué tal, Sofi? ¡Sofi! ¿Qué, tú también quieres? Hola, Sofi. Miren a la Sofi. ¡Ah, sí, qué simpática la Sofi! Mírenla, mírenla, ¿dónde se está secando? Mírenla, mírenla, esta niña. Mira cómo se pone ahí. ¿Para qué toalla? Dice, si tengo acá el cover de la cama. Oye, Sofía, ya. ¡Sofía! Mira. ¿Qué pasó? Está molesta la Sofía. Mira, mira. ¡Ah, sí! Que te esperen las maletas. Para allá, ¿no? ¿Qué cosa? Papi, tengo que ir al baño rapidito. ¿Cómo es? ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver, hoy llegó llegó hace dos días mi amiga de Perú, que no la veía hace 13 años. Y hemos estado todos estos días haciendo muchísimas cosas. Hemos estado haciendo compras, hemos estado saliendo a comer, hemos estado pasando un buen tiempo juntas. Y hoy nos vinimos a hacer picnic, así que hoy les voy a presentar a mi amiga. Vinimos, trajimos sándwich, trajimos fruta, snacks, diferentes snacks. Y hemos venido a hacer un picnic. Ya comimos, solamente que ahora después de comer vamos a ir a caminar. Ustedes saben que siempre vengo a este parque a caminar. No sé si lo recuerdan, pero es súper lindo y hay tanta paz en este lugar porque no hay gente. Siempre está vacío. Los únicos vecinos que ahora tenemos son los pajaritos, que como ven que tenemos comida, están pero volando alrededor de nosotros como diciendo, déjame algo, pero les voy a dejar un pedacito de pan. Sí, un pedacito de pan les voy a dejar y tal vez un poquito a ver ahí de otras cositas que tengo, a ver si lo comen. Pero sí, están que vuelan por acá. Déjenme que les presente a mi amiga de la infancia para que ustedes la puedan conocer y sepan también por qué he estado desaparecida estos días. Otra cosa que también, bueno, otra razón por la que he estado desaparecida, les voy a contar en la casa un poquito más, pero el papá de Ashley, mi suegro, está muy delicado de salud y tuvimos que irnos a Alabama. Y ustedes saben que él vive como 2 horas y media de nuestra casa, o sea, en otro estado, en Alabama.
y eso también fue otra de las cosas que pasó. Entonces, por aquella razón estuve un poquito desaparecida por estos lares, pero bueno, ya les contaré más adelante un poco más sobre el tema. Conozcan a Carla. Ella es mi amiga de la infancia, con ella hacíamos pijamadas, con otra amiga más, que no sé si se acuerdan, pero cuando fui a Italia, Indira, cuando fui a Italia la conocí a ella, bueno, no la conocí, la volví a ver después de 8 años a ella, ¿no? Ay, no sé, pero hace 3 años, sí, después de 10 años volví a ver a Indira en Italia, porque ella vive en Italia. Y Carla ha podido viajar, bueno, ella estuvo en Orlando, pero yo no pude verla. Exacto. Y luego yo fui a Perú y no pude verla. Y ahora, por fin, la puedo ver. Ha venido a visitarme por una semana y hemos estado haciendo un montón de cosas, amigos. Comiendo bastante. De hecho, ahora nos vamos a ir a caminar porque hemos estado comiendo, amigos, que ya siento que ya nos subimos 2 kilos ya, la verdad. Y miren, está súper tranquilo aquí. Bueno, siempre para tranquilo, la verdad. Siempre hay tranquilidad en este lugar, pero la paz, yo creo que es porque el clima está súper como que súper rico, no está haciendo calor, está haciendo viento, se siente súper rico el clima hoy, está delicioso. Y estamos aquí en la sombrita, pusimos este mantelito, trajimos comida en esta canasta, bueno, había comida y ahora solo quedó la basurita y nos hemos sentado aquí en este arbolito que está de verdad el clima delicioso el día de hoy, así que hemos estado aquí chismoseando, comiendo, y ahora nos vamos a ir a caminar, a tratar de bajar lo que hemos estado comiendo todos estos días. Que se vuelve loca, literal. Voy a usar ropa de hombre a partir de hoy. Y como sea, ¿quieres entrar? Me da risa porque hemos venido a Costco y las poleras de esta marca están $5. Siempre acá la ropa en Costco es bien económica. $5. $5, que eso es la marca Champion. La estoy haciendo trabajar a mi amiga. Está limpiando su cuarto. Ya tendió su cama. Ahora está pasando la aspiradora. Muy responsable la chica aquí limpiando. Hoy día es día de limpieza, amigos. Estoy lavando ropa. He sacado todos los cubrecamas a lavar. Asimismo también he limpiado ya mi baño. Mi baño está impecable, limpiecito. Lo único que me falta es limpiar la luna. Ya eché ambientador, ya está delicioso el baño, está limpiecito. Ya cambié la bolsa de la basurita, ya está limpio y brillante. Así que ya pasé la aspiradora acá también. Solo me falta poner obviamente el cobertor. Yo siento que nunca termino de limpiar en esta casa, de verdad. Cuando uno tiene casa termina limpiando no sé cuántas veces al día. Y acabo de sacar la basura, tengo todavía que lavar estas toallas que son de negrito. Y ya, hoy día es día de limpieza. Miren, amigos, mis blueberries ya están casi listos. He salido aquí a regar. Miren estos blueberries. Qué rico. Ya están casi listos. Y las rosas, ¿se acuerdan mis rosas? Miren, ya abrió esta y espero empiecen a salir muchas más y se llene todo esto. Nuestro goal es como que todo esto se llene de rosas y que crezca y se reproduzca todo esto. O sea, un arbusto grande de rosas. Ojalá. Ya mis fresas están listas también para cosechar. Ahorita las voy a cosechar. Y miren, los tomates están enormes. Miren estos tomates. Acá hay más tomates. Acá hay un montón de tomates. Y acá también están creciendo. Los pimientos están creciendo ya. Esta es la papa, que ojalá siga creciendo. Para que me dé papa. Ese es el zucchini. Que hay bastante. Sí. El zucchini tiene bastantes flores, quiere decir que ya va a empezar a crecer. Y el pepino también está botando bastantes flores, así que ya va a empezar a crecer en cualquier momento. Miren, qué bueno. Estaba regando ahora mismo mi pequeño huerto. Este está gigante. Este es el más grande, creo. Sí, están enormes. Esta plantita chiquitita pero poderosa. ¿Cuál más? No hay. El fresa para el jugo. El fresa para el jugo. Ahí están grandes. Horas más tarde quería sentarlos por aquí y contarles un poco de lo que estuvo pasando estos días. El papá de Ashley se fue a emergencia. De hecho, él del trabajo lo llevaron a emergencia. Porque le dio un derrame cerebral. Y
El papá de Ashley está muy muy delicado porque luego ya cuando llegó al hospital se dieron cuenta que tenía muchos otros problemas que él no había chequeado, que él no se había percatado. Y bueno, ahorita su situación de mi suegro es muy muy delicada. Entonces estos días estuvimos, mi amiga vino, como ustedes saben, y con mi amiga me tuve que ir a Alabama a llevarla porque obviamente era una situación importante y nosotros teníamos que estar allá en Alabama. Hasta el día de hoy él sigue internado y bueno, su situación, como les digo, es un poco delicada y estamos al tanto. La hermana de Ashley estuvo ahí también, se han estado como turnando para ir a ver al papá y bueno, eso. Así que lo siento mucho si no he estado subiendo videos estos días. Otra cosa también es que como estuvo mi amiga aquí, quería dedicarle tiempo a ella, ya que solo es una semana y se ha pasado volando esta semana. Y creo que la semana se pasó tan rápido porque el lunes y martes fue que estuvimos full. Mi amiga llegó el lunes y ese mismo lunes y ese mismo martes estuvimos full con la situación de mi suegro. Entonces, la verdad es que la semana se me pasó así volando. Bueno, eso les quería comentar. Hasta acá voy a dejar el video de hoy. Sé que es un video muy, muy corto. Espero de verdad que ya el próximo video sea mucho más largo. De hecho, este fin de semana vamos a estar haciendo muchas cosas con mi mamá, con mi papá. Entonces yo creo que el siguiente bloque va a ser mucho, mucho más largo. Y así creo que va a ser. Así que lo siento si estos dos últimos bloques subido, este y el anterior, han sido muy cortitos. Pero quería comentarles también la situación de lo que estaba pasando. Pero bueno, sin más preámbulos, hasta acá voy a dejar el video de hoy para poder subirlo y no seguir sin subir video al canal. Muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Y ya conmigo, Dios mediante, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!